Hola, qué tal mis amigos youtubers? Muy buenas. Vamos a llevar informaciones importantes sobre el cuarto cheque de estímulo económico, sobre los cheques que va a traer el nuevo estímulo económico y sobre la política de Estados Unidos sobre el coronavirus. O sea que muchas informaciones y espero que ustedes sigan el video hasta el final, por favor. Yo soy Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana. También inversionista en El Palo, la bolsa de valores, señores. Muy buen negocio. Mi Instagram, PolancoRafael062. Bien, no quiero que se olviden de la rifa que tenemos ahora en diciembre, en este mes que viene, ya pronto. Entonces, es única y exclusivamente para las personas que están suscritas al canal. Así es que, si usted no lo ha hecho, por favor, este es el momento. Por favor, suscríbase y like al video. Bien, fíjense, las nuevas infecciones por coronavirus están aumentando nuevamente en la mayoría de los estados. Por primera vez en 2 meses, y las muertes han aumentado en aproximadamente la mitad de los estados. Según datos de la Universidad Johns Hopkins. O sea que... ustedes saben que yo le había dicho que con el frío ahora en temporada de invierno, bueno, pues regresarían las infecciones por coronavirus, y ahí están al pie de la letra. Bien, fíjense algo que le voy a decir. El nuevo proyecto de ley del año fiscal 2022 para gasto social será votado la semana que viene. Así como le anunciamos sobre el plan de infraestructura, y ya gracias a Dios pasamos esa materia. Ya salimos de ese plan de infraestructura, señores. Gracias a Dios. El presidente Joe Biden lo va a firmar la semana que viene delante de un grupo de legisladores bipartidistas en la Casa Blanca. Eso es como para, como una celebración, él piensa hacer. No sé por qué ni para qué. Porque realmente, como están las cosas últimamente, con el alto costo de la vida, con la inflación, y con todos los problemas que tiene el Partido Demócrata en este momento, no sé para qué él va a hacer esa celebración. Eso como una celebración. Bueno, pero allá él. Porque inclusive, señores, aquí hay, antes de seguir con esta noticia, aquí hay un algo que le voy a decir. Ustedes se recuerdan del aumento al techo de la deuda. Eso fue aprobado hasta diciembre. Recuerden que el Partido Republicano le dio una ayuda, los republicanos, esa aprobación fue hasta diciembre, señores. Y no escucho al Partido Demócrata hablando de ese tema. O sea que si eso fue aprobado hasta el día 3 de diciembre, se le está acercando la fecha de nuevo para aumentar el techo de la deuda o para detener el techo de la deuda. Y ahí, si no se hace una aprobación, van a tener un nuevo conflicto los demócratas en la Casa Blanca. Para gobernar, sin fondo no se puede. Así es la cosa. Ese tema no se está hablando en ninguna parte sobre el aumento al techo de la deuda o sobre la extensión a la fecha, llevarlo más lejos. Algo hay que hacer, pero los demócratas están durmiendo, señores. Bien, seguimos con esta parte. Entonces, este nuevo proyecto será votado la semana que viene, ya que los congresistas están libres esta semana. Con la aprobación de este paquete, millones de personas podrán contar con cheques. Oiga bien, con la aprobación de este paquete de estímulo económico, muchas personas podrán contar con cheques. Porque en este paquete está incluido el crédito tributario por hijos. Señores, recuerden que eso ha ayudado a muchas familias en este país, el crédito tributario por hijos. Y recuerden también que ahora en diciembre, el día 15, termina ya el programa del Child Tax Credit para esta temporada que fue aprobado. O sea, si esta gente no hace esta aprobación del nuevo paquete de estímulo económico, de gasto social, créanme que entonces ese crédito se cortaría. No se quitaría, déjenme decirle, se cortaría. Porque recuérdense que eso fue un aumento que le hicieron
Ese crédito se daba antes de 2 mil dólares. Siempre se ha dado. Lo que pasa fue que lo llevaron a 3.600 anualmente. Para niños de 3 años abajo, claro está. Porque a 3 mil para niños de 6 hasta 17 años. Pero aquí hay un algo que le voy a decir. Si este paquete de estímulo económico no es aprobado, o ese programa es excluido de ese paquete de estímulo económico, pues va a suceder entonces que este crédito fiscal volvería de nuevo a 2 mil dólares. De todas maneras, volvería, regresaría. Pero depende también porque antes eso se daba, ese crédito se daba de un solo tiro una vez al año. Ahora se pusieron por mensualidades. O sea que se le hicieron varios arreglos al programa, pero vamos a seguirle diciendo. El crédito tributario por hijo. Dicho crédito se habría dicho al principio que sería extendido hasta el 2025, pero que según se ha comentado recientemente, al reducirse el paquete de estímulo económico, ustedes saben que antes era de 3.5 trillones de dólares. Primero comenzó en 6 trillones de dólares cuando estaba mezclado con el plan de infraestructura. Eso era un paquete completo de 6 trillones. Luego sacaron el plan de infraestructura de ahí. El plan de infraestructura ya está aprobado en 1.2 trillones de dólares. Y la parte que era para gasto social se quedó, la bajaron a 3.5 trillones de dólares. Pero ¿qué viene a suceder? Luego tuvo que ser bajado de nuevo y bajado de nuevo y bajado de nuevo. Y ahora anda por 1.75 trillones de dólares. O sea, que como ese presupuesto, ese proyecto ha sido bajado gradualmente, pues también van a ser graduados ciertos programas que hay dentro de ese proyecto. Tal es el caso del Child Tax Credit, o sea, el crédito tributario por hijos. ¿Por qué? Porque ahora se está diciendo que ya no va a ser ampliado hasta el 2025, sino que en este nuevo, con este nuevo presupuesto que tiene este proyecto, solo va a ser ampliado por un año más. Eso significa que este programa termina ahora en diciembre, el día 15. Habría que ver si este proyecto se hace la aprobación. Si inmediatamente el 15 de enero se continuaría, o de lo contrario, se esperaría a que le entreguen las 6 mensualidades juntas cuando llenen los taxes, y de ahí para adelante entonces continuarían con el otro programa, que es lo más viable. ¿Por qué? Porque a este programa que está activo en este momento le quedan todavía 6 mensualidades que se le van a entregar juntas cuando usted llena sus taxes. Eso significa que a partir de ahí entonces es que se entregaría el otro programa solo por un año. Si ellos dicen solo por un año, significa que sería desde el 2022 solo hasta el 2023. Les sigo diciendo, pero que según se ha comentado recientemente, al reducirse el paquete de estímulo de 3.5 a solo 1.75 trillones de dólares, también se han reducido las proporciones y renglones, incluido de manera tal que ahora se dice que será solo por un año más. Eso se está diciendo, señores. Todavía ni hay aprobación hecha para eso, ni mucho menos ellos han dado los detalles finales. Ustedes saben que siempre siguen haciendo arreglo. Todavía este paquete de estímulo económico está, primero está en veremos. No es una aprobación segura. Y segundo, todavía de aquí a allá pueden hacer muchos arreglos. Bien, con respecto al cuarto cheque, señores, ustedes saben que siempre decimos algo del cuarto cheque. No podemos quitar el dedo de la tecla. Las razones es que, como yo siempre les digo a ustedes, la posibilidad de un cuarto cheque es bien reducida. Pero ¿qué viene a pasar? Como yo digo siempre, reitero de nuevo, siempre hay una pequeña ventana abierta. Y por eso hay que seguir hablando del cuarto cheque. Porque si por cosa de la vida, fíjense, al principio del video le comencé diciendo que la pandemia del coronavirus
están de nuevo regresando los casos por infecciones. Muchos estados están ahora con nuevos casos. Hacía 2 meses que eso estaba detenido y ahora pues regresaron las infecciones de nuevo. ¿Quién sabe a dónde vamos a parar con el coronavirus? Entonces, como no sabemos todavía a ciencia cierta lo que nos va a disparar el futuro, lo que nos trae el futuro, pues tenemos que seguir hablando del cuarto cheque. Ajá. Y si viene y por cosa de la vida sucede algo imprevisto y regresa el cuarto cheque, no podemos descartar y decir aquí ahora mismo tajantemente, no, no hay cuarto cheque. Yo pudiera decir eso. Muchos otros lo están diciendo, que ya no hay cuarto cheque. El problema que pasa es que esas personas que están diciendo que ya no hay cuarto cheque, rotundamente, no piensan en las posibilidades. Yo pienso siempre en las posibilidades, aunque sea pequeña. Ahora le voy a decir una cosa. Como le dije en el video de ayer, primero le voy a leer este párrafo. Miren, con respecto al cuarto cheque, aunque últimamente no se menciona y paquete como paquete tal, o sea, como tal, los demócratas deben tener alguna estrategia para regresar en la preferencia del público. Y es como siempre digo, la forma más fácil es aprobar un cuarto cheque, el cual la posibilidad más, la gran posibilidad que hay es por medio de una orden ejecutiva con los fondos sobrantes de otras aprobaciones. Como siempre, voy a volver otra vez al punto. Como siempre digo, cerrar totalmente la posibilidad significa de que ya usted está muy seguro de que eso no regresa. Pero no es así. Porque las otras 3 aprobaciones que se han hecho, que han sumado $3,200 entre las 3, ¿por qué fue que se hicieron? Se hicieron por la pandemia del coronavirus, señores. Por las infecciones del coronavirus, los casos, los fallecimientos. Por la crisis económica que causó el coronavirus. Y si todavía el coronavirus está, y ahora inclusive están regresando los casos, no hay una posibilidad abierta para un cuarto cheque. Posiblemente, como tal, lo más difícil sería que un cuarto cheque por medio a una aprobación en el Congreso, que se pongan de acuerdo, sería única y exclusivamente si la pandemia arma un corredero. Un corredero es que se elevan demasiado los casos, como al principio del 2019 cuando comenzó el coronavirus. Se elevan demasiado los casos, mucho fallecimiento. Bueno, ahí tomarían los congresistas y el presidente acciones para hacer un paquete de estímulo económico en el Congreso. Pero esa posibilidad habría que ver. Es muy remota. Ahora, la otra posibilidad, y esa es la que yo siempre le digo a usted de aquí, de un cuarto cheque. Si aumentan los casos y hay fallecimiento, que no es lo que queremos, no estamos en eso. No. Ya queremos montarnos en aviones y ya queremos salir a la calle sin la mascarilla. Ya no queremos eso. Estoy hablando de posibilidades. Porque quiero que vean bien o escuchen bien lo que estoy diciendo. De nuevo, como en el caso ahora que ya están regresando los casos y fallecimiento de nuevo. Están regresando, las noticias están ahí. La Universidad Johns Hopkins dio esos detalles. No es un invento mío. Entonces, una posibilidad que no tiene muchas complicaciones para la aprobación de un cuarto cheque, la más fácil, la más viable, sería por una orden ejecutiva con los fondos sobrantes que hay por ahí. Porque una aprobación de que entren al Congreso, donde Joe Manchin, el impertinente Joe Manchin, nunca que está de acuerdo con nada, y Cartin Sinema también, y los republicanos sabemos que no van a ayudar con un cuarto cheque, no ayudarían. Tendría entonces que ser
por el presupuesto, por el sistema de reconciliación. Pues por ese lado de hacer una aprobación en el Congreso, donde los 50 demócratas, hay dos que son una persona intratable, tendría mucha dificultad de la aprobación en el Congreso de un cuarto cheque por la vía de reconciliación. Por la vía mixta entre republicano y demócrata, tampoco sería viable porque los republicanos no van a apoyar. Entonces, la única forma que yo veo más viable, más fácil, es coger los fondos que ya fueron aprobados, que pasaron por el Congreso, ya no hay que volverlo a pasar, porque ya pasaron por ahí, están sobrantes, hay que reutilizarlo en algo, o no reutilizarlo, no han sido utilizados. Utilizarlo en algo, esa es la palabra correcta. Y como que hay que utilizarlo porque para algo están ahí. Dígame alguien, ¿para qué están esos fondos sobrantes ahí? Que me lo explique alguien. Una o dos personas de las que le gustan hacer comentarios negativos. Porque yo, aparece siempre una o dos personas impertinentes, maleducadas. Yo soy claro. Este canal está abierto porque yo soy claro y preciso. Yo no me invento cosas aquí, ni mucho menos tampoco le voy a pelar el diente para decirle mentiras. No. Yo prefiero mejor ponerle la cara dura, pero decirle la verdad. Díganme, ¿para qué serían esos fondos? Porque el mismo Joe Biden dijo, cuando los republicanos le dijeron que ellos habían hecho unas aprobaciones de unos paquetes de estímulo económico muy amplio, muy grande, y que ahora sobraba dinero, le estaban echando eso en cara a los republicanos, a los demócratas. El presidente Joe Biden fue uno de los que dijo que eso fue hecho de esa manera a propósito para que ese dinero, si sucedía algún, a más futuro, algún problema con respecto al coronavirus, no tuvieran que pasar muchas dificultades y que pudieran usar esos fondos. Ahora, ¿por qué yo siempre dejo la brecha de la aprobación de un cuarto cheque? Por estas 12 razones que les voy a decir ahora. Número uno, porque principalmente, ya se lo dije, la pandemia, esto es algo que usted no sabe hacia qué camino va esto. Sabemos que ya casi el 95% de los adultos están vacunados y ya se están vacunando los niños. Sabemos eso muy bien, pero aún así hay personas que se enferman por la razón de que recuérdense que la vacuna, yo le he dicho mucho en muchos videos eso, las vacunas no protegen a un 100%, solamente protegen máximo hasta un 94%. Entonces el otro 6% faltante es la posibilidad o la probabilidad que usted tiene de infectarse. La misma vacuna, se lo dice claro, solo protege hasta el 94%. ¡Oh! Y el otro 6%. O sea que realmente es incierto decir que ya terminó el coronavirus. Esa es la posibilidad número uno. La posibilidad número dos es que yo no me cabe en la mente por ningún lado que Joe Biden y los demócratas sean tan estúpidos, tan brutos, tan desacertados como para no tener una carta debajo de la manga. Ahora vienen las elecciones de medio término. Ellos van a llegar así, con la mano pelada, hasta las elecciones de medio término. No, señores, yo no lo creo. Se lo comerían los republicanos vivos. Pero si ya las encuestas le están dando sin los republicanos hacer nada, porque los republicanos no han hecho de nada, señores. Debo decirle. Bueno, ayudaron al plan de infraestructura. Pero recuérdense que para la tercera aprobación del tercer estímulo, ellos no ayudaron. Eso fue por el sistema de reconciliación. Pero ayudaron ahora con el plan de infraestructura. Parece ser que ellos le vieron más valor a construir carretera y puente, a reparar carretera y puente y banda ancha. Ellos le vieron más valor a eso que a darle un cheque a la gente, los republicanos. Eso hicieron ellos.
y deberían los demócratas de sacárselo en cuenta. Ellos le dieron más valor a reparaciones de carretera, de hoyo y de puente y pintura, que a darle comida a la gente, llevársela a la mesa. Eso hicieron los republicanos. O sea que, para terminar ya, la segunda cosa que le estoy diciendo es, el segundo punto es que los demócratas tienen que hacer algo para vanagloriarse con los americanos y obtener la preferencia del público nuevamente. Pues yo pienso que la forma más fácil para Biden es hacer la aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico con los dineros sobrantes. Porque precisamente para eso es. No es para el coronavirus ese dinero. Señor presidente Joe Biden, ese dinero no es para las personas que han sufrido por medio del coronavirus, que tienen problemas hasta la coronilla. Si es para eso, déselo a la gente, porque para eso fue que fue aprobado. ¿Para qué fue ese dinero aprobado? Porque esa es la pregunta estúpida del millón que hay que hacer. ¿Para qué fue ese dinero aprobado? Ese dinero del cuarto cheque, de la tercera aprobación. Fue aprobado para dárselo a la gente, señores. No fue para comprar carro, ni bicicleta, ni en el gobierno, ni para viajar en avión. No, ese dinero fue aprobado para hacerle estímulo económico a la gente. Pues hágale un estímulo económico con ese dinero sobrante. Hágaselo, ¿qué espera? Esa debe ser la carta debajo de la manga de los demócratas para poder ellos vanagloriarse con el público y la preferencia suba de nivel con respecto a los demócratas antes de que lleguen las elecciones de medio término. Yo soy Rafael Ascona. Suscríbanse al canal y like, por favor. Bye, bye.